los estados de ansiedad, a lo largo de, en fin, de la historia, se han utilizado muchas variaciones, tanto de actuaciones, vamos a decir, de comportamiento, como actuaciones de tipo farmacológico, por primitivo que ello fuese, en fin, en décadas o incluso siglos pasados. Actualmente, el tratamiento de la ansiedad es altamente eficaz si se hace de una forma adecuada. Y tiene dos dimensiones. Por un lado está la dimensión de la palabra, que es, actualmente se utiliza la psicoterapia cognitivo-conductual, que es un tipo específico de psicoterapia en el que se consigue primero una información detallada y siempre en signo positivo, y luego se intenta explorar cuáles son los mecanismos tanto de tipo cognitivo del paciente como también las interpretaciones que él ha hecho de cómo encarar o afrontar determinadas situaciones, y que generalmente son interpretaciones o bien sesgadas o incluso falsas, es decir, equivocadas, y que no se corresponden con la forma adecuada de encarar esta situación. La psicoterapia cognitivo-conductual tiene un alto nivel de eficacia y además tiene la particularidad de que no se alarga en el tiempo, sino que es una cuestión de unas cuantas semanas, quizá entre 4, 6, 8 semanas, aunque luego pueda ser necesaria alguna dosis de recuerdo, por así decirlo. La psicoterapia cognitivo-conductual en algunos casos es ya por sí misma resolutiva, aunque en la mayoría de los casos es conveniente asociarlo a una actuación de tipo farmacológico. La actuación de tipo farmacológico se establece tanto con los llamados ansiolíticos, que son los primeros preparados que consiguieron reducir el sufrimiento psíquico sin alterar la capacidad funcional de la persona. Y por otra parte están los antidepresivos, que son más entendidos no como antidepresivos exactamente, sino como reguladores, porque lo que consiguen es que el organismo tenga una cierta capacidad para evitar que su nivel de ansiedad pase de un determinado nivel. Generalmente, en una actuación típica contra un estado de ansiedad de una cierta severidad, la actuación sería actuar inmediatamente con la dimensión farmacológica, consiguiendo que la persona reduzca suficientemente su nivel de ansiedad como para que pueda entrar con altas posibilidades de eficacia en el aprendizaje de lo que significa la psicoterapia cognitivo-conductual.